después de la derrota del primer partido? Bien. Hemos analizado el tema de los errores que hemos hecho. En línea general es el partido de otro día, después de ver por el vídeo, no ha sido tan malo como yo en primera instancia le vi. Igual nos equivocamos de no tener un poco más de tranquilidad a la hora de manejar el partido. Y luego al final, lo que ocurre en estos campos, te mete gol de córner y de falta y lo sé, y esto es el resumen de todo. Campo complicado, yo creo que el peor rival que nos puedo tocar en ese sitio, pero sinceramente yo creo que después de ver, creo que hemos hecho mejor de lo que yo esperaba, en sentido de físico y de cómo nos hemos acoplado en el campo. Y la semana, pues semana normal, haciendo las cosas preparando las cosas para el partido contra Logroñés. ¿Y en relación a ese partido vas a cambiar mucho? ¿Se va a variar mucho de lo que vamos a ver el domingo contra Logroñés? Hoy en día va a haber algún cambio. El de los jugadores y de sistema no tanto. De sistema yo creo que no vamos a cambiar nada. La forma igual sí, nosotros hemos ido arriba para intentar acoplarnos en el campo aquel. Repito, creo que hemos hecho bien, menos lo que teníamos que hacer y lo que hay que hacer durante todo el partido. El domingo también y el próximo, el tema de los córner, faltas y estas cositas. ¿Más preguntas, chicos? ¿Siguen estando Juanma y Dionis sin poder jugar? Juanmi seguramente fuera, Dionis está dentro y Abel Molinero también está dentro. Dos jugadores más para tener en cuenta. Y están disponibles para el partido. En la rueda de prensa antes del partido de Govela dijiste que, como es obvio, uno de los objetivos es que se escapen los menos puntos posibles del Fraga Torres. Siendo este el primer partido de Liga en casa, ¿qué grado de importancia le das a este partido? ¿Más anímico que por... Como dices tú, todos los partidos, el principio, al final, partido muy importante. Por... Más anímico que por puntos, ¿no? Nosotros... Pero más por nosotros, por el tema que llevamos tiempo en la pretemporada y el primer partido, que no hemos sacado partidos delante, sabemos que estamos cada día mejor en todos los aspectos y una victoria, sobre todo contra Logroñés, nos vendría muy bien. Yo le he dicho hace una semana, lo menos puntos posibles que dejamos escapar de casa es mejor para nuestro objetivo, sabiendo que jugamos contra rivales también que tienen cosas buenas y sobre todo este equipo que tiene jugadores buenos, que ya juegan, también han cambiado equipo, pero son jugadores buenos, varios jugadores buenos, como nosotros, y seguramente nuestro no pondrá las cosas difíciles, jugaremos tú a tú seguramente, nosotros no podemos ir a pecho descubierto porque jugamos contra un equipo importante, pero nosotros queremos hacer cosas bien, dominar y a ver lo que les salga. Ahí lo que estoy entendiendo, mister, vamos a tener tramo de partido que vamos a llevar iniciativa, pero otros tramos en los que vamos a ir a encerrarnos atrás para que el Logroñés no nos... ¿Vamos a tener iniciativa ahí? En una parte he entendido que vamos a llevar la iniciativa, vamos a dominar el partido en ciertas ocasiones, pero en otras vamos a guardarnos las espaldas. Hombre, evidentemente, cuando nos atacan tenemos que hacer cosas bien defensivamente para que no nos meten gol. No podemos ir a ida y vuelta 90 minutos porque primero físicamente no estamos bien para eso y lo segundo, el equipo que nos puede hacer daño. Tiene jugadores a 1-1 que nos puede hacer daño. Bandas, medias puntas... Y por eso tenemos que hacer en dos lados cosas bien. Ataque, defensa. Tenemos que estar preparados para todo, vamos. ¿Has echado un vistazo a algún medio de comunicación y hablan de que
se ha reforzado muy bien, que va dando pasos para meterse ahí. ¿También está el Logroñés, que vamos a ver el domingo, en esa terna de favoritos por estar arriba? Seguro, seguro. Lo que estamos hablando vosotros, nosotros también, hay que estar dentro de un equipo para saber en qué situación está cada uno, pero a priori, sobre papel, yo sabiendo cómo funciona ese club, yo creo que ellos quieren y tienen la ilusión y objetivo, entre comillas, para estar entre cuatro primeros. No sé. Un poco porque yo he sido primer entrenador suyo en la cuando se formaron, y lo sé que es objetivo de directiva, digamos, de presidente, de dueño, y lo sé sobre todo el entrenador que tiene, ya llevan varios años, le falta un pasito para hacer cosas bien. Yo creo que uno o dos años ya estaba metido dentro del playoff, pues seguro que quieren hacer cosas bien. Y están haciendo cosas bien. Luego, por playoff es otra cosa. Pero seguro, vamos. Este grupo año pasado y este año no tiene nada que ver. Por el mismo hecho que entraron Logroñés y Albacete, pero también los equipos se reforzaron muy bien. Varios equipos han hecho pues 3-4 fichajes puntuales que dan salto de calidad, y llame como se llame, que no tiene tanto nombre entre comillas, pero están en el mismo Arenas, yo estoy seguro que van a hacer cosas bien durante todo el año. Yo quería preguntarte por dos nombres propios, mister. Uno es Milla y otro Cervero. ¿Cómo los estás viendo? Milla no jugó el primer partido y el que la ha visto dice que es un mago del balón. Bueno, quien la ha visto, que siga diciendo lo mismo. Yo digo que nos portarán cosas bien. Milla y Diego, pues eso. Diego hace cosas las suyas. Estamos en primer partido de la liga. Todos los jugadores lo vamos a necesitar. Nosotros estamos pendientes ajustar las cosas en el medio campo. Arriba tenemos tres buenos jugadores en el medio campo. Tenemos cuatro buenos jugadores en... tres jugadores en delantero, cuatro en medio campo. Manejaremos las opciones cada semana. Tenemos opciones de tener 18 en el banquillo. Si no participan hoy, participarán mañana, toda esta cosa. ¿Cómo valora la plantilla este año? ¿Le gusta más que la del año pasado? Es diferente. Es diferente. ¿Eso qué significa? Eso significa que hemos cambiado mucho. De gustarme o no gustarme. ¿Su valoración personal? Tenemos buena plantilla. Buenos jugadores. Hay que hacer la plantilla de equipo.